Mis hermanos, voy a invitarlos a buscar en sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12 al versículo 18. Si ya lo tiene, puede decir amén para comenzar a leer. Filipenses 2, versículo 12 al 18. Dice: Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivos para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré recorrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y el servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Una de las doctrinas que el apóstol Pablo traza en la epístola a los Filipenses es la doctrina de la santificación. La santificación. Y quizás antes de definirla, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la santificación. Si yo ilustro la santificación como una persona que religiosamente va a la iglesia, va a todos los servicios, trae su Biblia consigo, es disciplinado en lo que hace, obedece la palabra de Dios, o por lo menos eso es lo que aparenta a los hermanos, lleva una vida de orden, de control, junto con su esposa, no es infiel, y definitivamente todo lo que hace es bueno. Y del otro lado pongo una persona que vive una vida desenfrenada, donde no obedece lo que Dios dice, no asiste a la iglesia, profesa no creer en Dios o le importa poco su existencia de Dios, no vive una vida conforme a los principios bíblicos, es infiel a su esposa, es irresponsable en su trabajo. ¿Con cuál de estas dos personas usted identificaría el término santo o santificación? ¿Con la primera o con la segunda? Si identificamos con la primera, tendremos que preguntar, ¿qué es la santificación? ¿Qué es entonces la santificación? ¿Son buenas obras? ¿Qué es la santificación? Para ayudarle, en el Antiguo Testamento, la palabra santo o kadosh es la palabra apartado. ¿Qué es entonces la santificación? Si santo es ser apartado. ¿Cómo define la santificación? ¿Vivir para Dios? ¿Ser apartados para Dios? Ok. Ok, apagar la carne, vivir en el Espíritu. ¿Qué dice Pablo acerca de la santificación? Además de este pasaje. O déjeme preguntar esto, ¿es la santificación una obra de Dios o una obra del creyente? O abro una tercera opción, ¿es una obra de los dos? Vamos a ir a Romanos 8, 21. Adelante, mi hermana Paula.
La medida de la santificación está definida en la persona de ¿quién? La persona de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Pero ser santo es una posición. Usted es santo. Pero ¿qué es la santificación? Veamos qué dice Romanos 8. Mi hermana Lupita iba a decir algo. Es un proceso. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, hablando de Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos lo que Pablo llama la cadena de oro de la salvación, el proceso mediante el cual Dios salva a los creyentes. Y el proceso mediante el cual Dios salva a los creyentes nace e inicia en el corazón de Dios. Dios escogió los que han de ser salvados. Y esos que han de ser salvados, la Biblia nos dice que son llamados conforme a sus propósitos, predestinados para ser hechos a su imagen, son llamados para ser justificados y justificados para ser glorificados. Pero ¿dónde entra el proceso de santificación en todo esto? Porque si Dios a usted lo llamó y ahora usted es santo, ¿por qué tiene que vivir en un proceso de santificación? Si usted ya es santo. Si Dios ha predestinado que usted sea salvo y usted ya es salvo, ¿por qué usted tiene que vivir en un proceso de santificación? Hay una sola respuesta, porque usted tiene un cuerpo de muerte, porque hay pecado remanente en su corazón. Y ese pecado remanente que hay en su corazón es el que hace que sus deseos sigan siendo inclinados hacia el mal, con una diferencia, que usted no es esclavo de esos deseos. Usted tiene la capacidad y la facultad de rechazar o de resistir a esos deseos de los cuales usted antes era esclavo. Ahora usted no es esclavo del pecado, sino que es esclavo de Cristo. Pero eso no quita el pecado remanente que hay en su corazón. ¿Recuerdan lo que Pablo decía? Lo que no quiero hacer, esto hago. Y lo que quiero hacer, esto no hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O puesto de otra manera, ¿no se ha encontrado usted en una situación donde sabe que lo que está haciendo es pecado y no quiere hacerlo en su interior, pero en la práctica lo hace? ¿No se ha encontrado en una situación donde comete un pecado que usted sabe muy bien que no debe cometer, pero que aún así cae en él? Eso, mis amados hermanos, es la realidad del pecado. La realidad del pecado remanente en el cuerpo de los hombres. La diferencia entre un hombre sin Cristo y un hombre con Cristo es que el hombre sin Cristo es esclavo del pecado y él no le interesa otra cosa que no sea pecar. Pero aquellos que han sido salvados y redimidos tienen en su mente y en su corazón el deseo de luchar con ese pecado y de someter, como decía mi hermana,
su carne al Espíritu. Y eso es la santificación. La santificación, en otras palabras, es un proceso vital en la vida cristiana que implica ser apartado para Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Ser apartado para Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora, este concepto de santificación lucha con las ideologías actuales. Porque en las ideologías actuales usted va a escuchar esta definición. Tú puedes ser como quieras. Dios te ama como tal y como eres. Porque Dios es amor. Pero el concepto de libertad y de no importar lo que Dios dice acerca de su palabra y de la vida de cómo el creyente tiene que vivirla, lucha directamente con el proceso de santificación. La santificación es un proceso vital en la vida cristiana que implica ser apartado para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este concepto se manifiesta a lo largo de todas las Escrituras. Usted va a ver el proceso de santificación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cuando Dios llama a Moisés, luego de que Moisés está en el exilio, en el desierto, pastoreando las ovejas de Jetro, él se encuentra pastoreando las ovejas y Dios se le aparece en forma ¿de qué? ¿De qué? De zarza, de la zarza ardiente. Y en esa zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3, la zarza se consumía y no se apagaba, y esto llamó la atención ¿de quién? De Moisés. Y se acercó para ver lo que estaba aconteciendo y una voz le habló y le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, santo es, tierra santa es. Ahora, ¿esa tierra era santa por la tierra o era santa por Dios? Cuidado con atribuirle la santidad a la tierra por ser tierra y no por Dios. Cuando nos referimos a Israel, cuando nos referimos a Palestina, cuidado con llamar la tierra santa, porque es santa cuando Dios está. Cuando no está, no es santo. Pero el punto es que en la zarza estaba Dios manifestado, una teofanía, una manifestación de Dios, pero la identidad de Dios que se revela a Moisés es la identidad de santo, de kadosh, de apartado. Y esa identidad de apartado demanda de Moisés una acción. ¿Y cuál es la acción? Quita tu calzado. Quita tu calzado. A lo largo del desarrollo del libro de Éxodo, Moisés tiene que entender esta definición acerca del carácter de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 19:6, Dios le dice a Israel: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un pueblo santo. Ahora, ¿cómo Dios iba a manifestar la santidad del pueblo en el Antiguo Testamento? Además de ser apartado. ¿Cómo Dios iba a gestionar la santidad del pueblo? Déjeme ponérselo más fácil. ¿Cómo eran santos en el Antiguo Testamento? Por la ley. ¿Y podían obedecer la ley? No. 40 años en el desierto dando vueltas fue porque exactamente no podían obedecer la ley. Pero tenían la ley. Dios le dio los 10 mandamientos. Pero ¿cómo eran santos? ¿Cómo dijiste? Por medio de los sacrificios. Dios estableció un sistema sacrificial. ¿A través de qué tribu? ¿De la tribu de qué? ¿De Benjamín? ¿De Judá? ¿De Levit? Dios estableció el sistema de sacrificios a través de la tribu de Levit. ¿De quién era hijo Levit? ¿Aarón le suena? ¿Tiene algo que ver Aarón en todo esto? Claramente tiene algo que ver Aarón. En Aarón inicia el proceso, y en Moisés también como sacerdote del pueblo, el proceso de santificación del pueblo de Israel. Les voy a dar un ejemplo más gráfico, y creo que de esto deberían hacer una película.
hay una historia en el libro, no recuerdo si es Números o Deuteronomio, donde el pueblo de Israel, después de haber recibido la ley y ya había tabernáculo, murmura contra Moisés. Pero cuando murmura contra Moisés, Moisés se había encontrado con Dios en el monte Sinaí, que era el lugar donde Dios se manifestaba. Dios estaba manifestado en el monte Sinaí, pero el pueblo estaba murmurando contra Moisés. Y el pecado del pueblo no había sido expiado, no había sido redimido. Y la presencia de Dios estaba viniendo al campamento. Y cuando la presencia de Dios estaba viniendo al campamento, y el pueblo estaba en pecado porque estaba murmurando contra Moisés y Aarón, el pueblo empezó a morir. La presencia de Dios entrando al campamento empezó a asesinar a todo aquel que estaba en pecado. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Moisés, Aarón y Ur tuvieron que correr a buscar el incienso para rociar de incienso a todo el pueblo para apaciguar la ira de Dios por el pecado. O mejor dicho, para santificar al pueblo de su pecado. Por lo tanto, la doctrina de la santificación está entrelazada en la historia del Antiguo Testamento. Completa y absolutamente entrelazada en la historia del Antiguo Testamento. Levítico 27 y 8 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos también en la pluma del apóstol Pablo la doctrina de la santificación. Y no solo en Pablo, también lo vemos en Jesús. Cuando Jesús habla acerca de sus ovejas, Él dice que sus ovejas están en un redil y que sus ovejas escuchen su voz y que sus ovejas están en su mano. Y todas estas ilustraciones nos dicen que las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo, están apartadas para Él, son suyas. Pero Pablo en Tesalonicenses nos dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Eso es lo que le dice Pablo a los Tesalonicenses. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Por lo tanto, cuando nos preguntamos cuál será la voluntad de Dios en este asunto, todo aquello que glorifique el nombre de Dios, porque te hace santo, te hace apartado. Es decir, todo aquello que represente los valores del reino que tú como cristiano debes cumplir ante cualquier decisión. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Romanos 12:1-2 dice: ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o que presenten sus cuerpos, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la santificación tiene un marco real y lógico. Y el marco real y lógico del proceso de santificación es la renovación de mi entendimiento. El yo presentarme continuamente delante de la presencia de Dios para buscar su perdón y la renovación de mi entendimiento. Por allá decían que la santificación es obrar o ver como Dios ve o actuar de la manera de Dios. Por lo tanto, el proceso de santificación demanda de mí como creyente renovar mi entendimiento día a día. Es decir, ver las cosas como Dios las ve. Hacer las cosas como Jesús las haría. Eso, en términos prácticos, es la santificación. Cada vez que yo actúo, yo no estoy siendo santo. Yo no estoy viviendo en santidad. Yo no estoy viviendo apartado. Yo no estoy siendo un catalizador, para ser
fiel al texto. Yo no estoy siendo un luminar del mundo. Ahora bien, hay dos enemigos de la santificación. Hay dos grandes enemigos de la santificación y son dos movimientos que se dieron hace 200, 250 años y también quizás se definió hace 250 años, pero tiene toda la vida, y es el quietismo y el activismo. El quietismo, de donde proviene la palabra ¿qué? Quieto, y el activismo, viene activo. El quietismo, como postura, como definición, es la postura espiritual que enfatiza la pasividad y la contemplación en la vida cristiana. La pasividad y la contemplación en la vida cristiana. Es decir, el quietismo puede llevar a una visión de que la santificación es un proceso pasivo, donde el creyente espera que Dios obre en él sin hacer absolutamente nada. El quietismo se ve así: Dios, hazme santo porque yo no puedo. Dios, ayúdame en mi proceso de santificación porque yo solo voy a contemplar las maravillas y los milagros que tú harás en mi vida. Yo sé que eso es muy subjetivo, creo que debo hacerlo más claro. Yo soy una persona chismosa y yo constantemente estoy buscando un chisme. Quiero que me cuenten algo, quiero escuchar algo, disfruto el chisme. Cuando lo escucho, mis oídos es como miel a mi paladar. Y voy buscando cada historia, cada chiste, cada cuento para compartirlo, para ponerle efectos especiales. Y soy especialista en el chisme. Me encanta añadirle quizás momentos emocionantes a la historia. Y ese es mi problema. Pero yo sé que es pecado, porque la Biblia me dice que no debo ser chismoso. Entonces yo voy a mi cuarto y digo: Señor, como tú eres el que todo lo puede, ayúdame a dejar de ser chismoso. Obra milagrosamente en mi lengua. Amén. Y va a buscar más chismes. Eso es el quietismo. Cuando yo creo que mis acciones no colaboran o cooperan en mi proceso de santificación. Cuando creo que yo no tengo que hacer nada para ser santo o para vivir en el proceso de santificación. Cuando creo que yo no necesito leer la Biblia. Oh, aquí se pone más claro. Cuando yo creo que no necesito orar. Cuando yo creo que yo no necesito compartir con mis hermanos. Cuando yo creo que yo no necesito absolutamente a nadie para vivir una vida santa, sino yo con mi Biblia, mi teléfono, mi ocasional miércoles, mi ocasional domingo y a la casa. Eso es el quietismo. Cuando yo vivo quieto en términos de santificación. Sin embargo, hay otro término, hay otro enemigo del quietismo, y es el activismo. Y este es opuesto, porque el activismo dice o pone un fuerte énfasis en la acción y el esfuerzo personal. Entonces yo constantemente quiero hacer cosas para Dios, porque esas cosas que yo hago para Dios me hacen ser santo. Yo quiero llegar, ¿a qué hora empieza el servicio? 10:30. Yo quiero llegar a 7:30. Quiero ser el primero, me quiero arrodillar, porque yo quiero ser el más santo. ¿Cuántos versículos lee usted, hermana? Capítulos, no, yo leo 2 al día. Yo leo 12, 10 más que usted, porque yo quiero estar más cerca de Dios. Y empiezo a cubrir mi vida cristiana en una obediencia, en un trabajo duro y en una serie de acciones que, aunque son buenas, tienen motivaciones incorrectas. Déjenme ilustrarlo con una historia bíblica. ¿Recuerda cuando Jesús habló del fariseo y el publicano? ¿Qué decía el publicano? Estaba de pie hablando consigo mismo, porque no hablaba con Dios, porque Dios al altivo, al arrogante, lo mira de lejos.
Y al humilde y al contrito lo mira de cerca. Por eso la oración del publicano fue escuchada, pero la oración del fariseo no. ¿Pero qué decía el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano. El activismo y el quietismo son dos enemigos de la santificación. Ahora, después de una introducción como esa, ¿qué tiene que ver eso con el texto? En resumen, la santificación es un proceso dinámico. Es una sinergia. ¿Sabe qué es sinergia? Cuando dos elementos entran en fusión, cuando dos elementos operan. El quietismo y el activismo no son sinérgicos, sino monérgicos. Es decir, uno solo opera. En el quietismo solo Dios opera. Dios tiene que hacerme santo, yo no tengo que hacer nada. Y en el activismo solo yo opero, yo soy el que soy santo, yo soy el que me he ganado mi salvación porque yo he reconocido a Dios, porque yo hice la oración, porque yo clamé a Él y por eso yo la merezco. Esos dos son monérgicos, mono, uno, ergo, obra, solo uno obra. Pero la sinergia es diferente en términos de santificación. En términos de regeneración, solo Dios me pone a mí un nuevo corazón. Yo no tengo absolutamente nada que hacer en eso. En términos de salvación, solo Dios obra y yo no hice nada. Yo lo único que colaboré en mi salvación, las únicas obras que cuentan para yo ser salvado, es mi pecado. Mi pecado, mi inmundo pecado, fue lo único que yo puse en las manos de Dios para decir, esta es mi ayuda. Es decir, fui inútil. Ustedes recuerdan, bueno, quizás mi generación un poco más, cuando nuestros padres nos llamaban para hacer algo en la casa, para arreglar algo, yo lo único que hacía, o para lo único bueno que era para hacer esto, para sostener la lámpara y alumbrar el lugar donde tenían que hacerlo. ¿Les pasaba eso? Es decir, su colaboración no era determinante en la acción que él estaba haciendo. Usted solo sostenía la lámpara. De la misma manera, y muy escaso el ejemplo quizás o el paralelo, Dios es el único que interviene en mi proceso de regeneración y salvación, pero en términos de santificación hay una interacción mutua, donde Dios me santifica y yo reflejo su santidad a través de un equilibrio entre la dependencia de la gracia y el compromiso de vivir conforme a sus mandamientos. Eso es la santificación. Ahora sí podemos fácilmente leer el texto y escuchar lo que Pablo dice. Pablo dice en el versículo 12, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios, y escuchen esa parte, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para o por su buena intención. Ese es el centro del pasaje. Pablo está exhortando a los filipenses que vivan una vida de santidad y que se esfuercen por demostrar los resultados de su salvación. Que se esfuercen por demostrar los resultados de su salvación. ¿De qué manera? Ocupándose. La palabra ocuparse es un imperativo. El imperativo significa que no es una sugerencia, sino un mandamiento. Pablo está diciéndole a los filipenses, pongan las manos a la obra y trabajen en su carácter. Trabajen en esas áreas de pecado que hay en sus vidas y presenten sus cuerpos a Dios. Trabajen en esas áreas de su corazón que son oscuras, donde hay tinieblas y la luz de Cristo debe resplandecer en esos lugares recónditos del corazón. Ocúpense de su salvación. Y la forma como se van a ocupar es con temor y temblor. Uno de los sermones más famosos de Estados Unidos en la época 1700 y 1800 es el famoso sermón de Jonathan Edwards.
llamado pecadores en manos de un Dios airado. Basado en Hebreos, cuando el escritor de Hebreos, que no sabemos si es Pablo, si es Pedro, si es Priscila, Aquila, quien sea que haya sido, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Lo que Pablo quiere transmitir en este temor y temblor es el compromiso y la seriedad con la cual nosotros asumimos nuestro proceso de santificación. Si para ti el proceso de santificación es poca cosa, tú no quieres ser como Dios y tú no quieres ser como dices que eres. Porque el santo, porque Dios es santo y como Él es santo, nosotros somos santos. Por consecuencia, si tú quieres vivir una vida diferente a la que Él te exige vivir, es que tú no te estás identificando con Él. Y si tú no te estás identificando con Él, posiblemente tú no eres de Dios. Jesús decía con estas mismas palabras, por sus frutos los conoceréis. ¿Puede acaso un árbol de X fruto dar otros frutos? ¿Los higos pueden dar espinos? No, no pueden darlo. ¿Puede de una fuente amarga salir agua dulce? No, no puede hacerlo. Es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Pero Pablo en el versículo 13 establece el contexto en el cual lo vamos a hacer. Y él dice en el versículo 13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención o por su buena voluntad, como dice la Reina Valera 60. Lo que quiere decir es que mis motivaciones, mis ánimos, mis fuerzas y el combustible que yo tengo para vivir una vida de santificación nacen en Dios. Nacen en Dios. Él es el único que me faculta y me capacita para yo poder ser santo. Escuchaba una ilustración del pastor Miguel Núñez acerca de esto, y él contaba que había un hombre que le regaló la casa a otro, y esa casa que le dio era una casa hermosa. Y en una oportunidad, el que recibió la casa fue y le preguntó a este hombre, ¿cómo tú me diste una casa tan hermosa y tan grande? ¿Cómo la conseguiste? Y él le dijo, no, esa casa la compré por un precio muy grande, muy costoso. Oh, ¿y cuál fue el precio de esa casa? El precio de esa casa fue la vida de mi hijo. Y esa frase, ese saber, ese conocimiento de que esa casa costó la vida del hijo de este hombre, puso en el corazón del que la recibió un enorme peso y dijo, wow, yo debo mantener esta casa impecable. Tiene que estar bien pintada, tiene que estar bien arreglada, tiene que estar bien acomodada, debe estar limpia. Pero mientras pasaban los días, se dio cuenta que no podía limpiar la casa, que cada vez más la casa se llenaba de polvo, se hacía sucia y él, aunque tenía el deseo, no tenía las fuerzas para hacerlo. Y fue donde este hombre le dijo, quiero, pero es que no puedo hacerlo. Y este hombre le dio la capacidad poderosamente de tener energía y fuerza para limpiar. Y él fue e intentó, pero no tenía con qué hacerlo. Y volvió nuevamente y dijo, ahora quiero limpiar, pero no tengo los instrumentos. No tengo cómo hacer, no tengo escoba, no tengo trapeador, no tengo cómo limpiar la casa. Y este hombre le dio un kit completo de limpieza para que pudiese limpiar la casa. Pero habían días donde no limpiaba. Esa ilustración ficticia, lo que nos ayuda es a entender el proceso de santificación. La casa es el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo. Y fue dado a nosotros por gracia, por Dios el Padre, a través del costo de la vida de Dios el Hijo. Y esa incapacidad que nosotros sentíamos de poder hacernos cargo de nuestra vida y de nuestra salvación, de nuestro proceso de santificación, esa incapacidad que sentíamos fue suplida a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esos trapeadores, esas cosas para limpiar, son los medios de gracia que nosotros utilizamos para santificarnos día a día, como la lectura de la palabra, la rendición de cuentas, la oración, el congregarse, la adoración. Y de esa manera nosotros ahora sí podemos hacernos cargo del templo de Dios,
que es nuestro cuerpo. Pero a pesar de ello, vamos a fallar y en ocasiones va a estar sucio, pero el mismísimo dueño de la casa vendrá a limpiarla para mostrarnos cómo nosotros debemos mantenerla limpia. Y eso, mis hermanos, es la obra de santificación que Pablo explica cuando dice, porque Dios es quien pone o obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Esa es la obra de santificación. Ya para terminar, esa obra de santificación está enmarcada en una conducta específica. Esa obra de santificación no es legalista, no es farisaica. Esa obra de santificación nace de un corazón agradecido que ha recibido la gracia de Dios y que quiere manifestar esa gracia a otros. Por lo tanto, el santo no es frío, el santo es gozoso. El proceso de santificación no es un dolor de cabeza en el cual me aflijo y me agoto para tratar de estar conforme a los estándares de Dios. No lo voy a poder hacer. Por eso Pablo dice, hagan todas estas cosas sin murmuración ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares del mundo. Los que son santos son luminares del mundo. La santificación trae como resultado brillar en la oscuridad. El proceso de santificación trae como resultado que otros vean quién soy yo, porque van a ver no a mi persona, sino al que vive en mí, que es Cristo. El proceso de santificación es cuando yo voy quitando mis actitudes, quitando mi carácter y voy mostrando la esencia y el que está en el trono de mi corazón. Voy haciendo más transparente la vida de Cristo que tengo en mí a otros. Voy quitándome y despojándome del peso del pecado y van mostrando cada vez más la obra de Cristo en mi vida. Y eso tiene un contexto y es sin murmuración, sin discusión, para ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, como luminares del mundo. Y termina Pablo diciendo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, sosteniendo firmemente la palabra de vida. El proceso de santificación sin la palabra de vida es inútil, es infructuoso. Porque si yo no me valgo de la palabra de vida para mi proceso de santificación, jamás podré ser santo. O jamás podré vivir en santidad. Seré santo posicionalmente porque Dios me ha salvado, pero los beneficios y el gozo de la salvación jamás lo viviré. Por lo tanto, Pablo dice sosteniendo. Y fíjense la palabra que usa Pablo, sostener. ¿Cómo lee usted la Biblia? Sosteniéndola. Sosteniendo la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Y ese es el deseo que todos los que enseñamos tenemos de usted. Esa es la expectativa. Que una vez usted escuche una enseñanza como esta, usted sostenga la palabra de vida, se aferre a Cristo. Y lo que Pablo quería era gloriarse, no en lo que él había hecho. Pablo quería gloriarse en la obra que Dios iba a hacer en el corazón de los filipenses. Y esa es la gloria de cualquier persona que enseñe la palabra. Sosteniendo firmemente la palabra de vida a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Es decir, en el día de Cristo, cuando los escogidos sean tomados, cuando estén todos delante del trono, que Pablo viera, ahí está la iglesia en Filipo. En el día de Cristo, él quería ver a los suyos, a sus hermanos, allí con él glorificando al Cordero. Ese era el anhelo y el deseo de Pablo, glorificar a Dios y verlos allí, gloriarse en el día de Cristo. Y este proceso de glorificación, o lo que Pablo se refiere con gloriarse, es lo mismo que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, cuando a los ancianos se les da unas coronas, unas diademas, que son colocadas en su cabeza, y uno dirá, es que nosotros recibiremos coronas en el cielo porque somos cabeza y no cola. No. Si usted sigue leyendo el texto, esas personas tomaron esas coronas para quitarlas y arrojarlas delante del trono. Lo que Pablo realmente está diciendo no es que él se quería gloriar, porque él es un pastor que quiere tener mucha gente debajo de su línea o de sus coberturas. No. Pablo lo que quería decir es que esa acción que él estaba haciendo en la asistencia del Espíritu, quería consumarla y que se viera realizada la obra de Cristo en los corazones de esos hombres que él quería ver en el día final.
Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Y termina con una conclusión diciendo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. ¿No le pasa a usted que le habla a alguien de Cristo, le habla a alguien de la palabra y no lo escucha? Y no hace caso. Y cae en el pecado que usted le advirtió que no debía caer. O sus propios hijos. Te dije que no lo hicieras. De esa misma manera, Pablo como padre le dice a los filipenses, no quiero haber trabajado en vano. No quiero haberme esforzado en vano. Y muestra el corazón de pastor que Pablo tenía para esta iglesia. Y concluye diciendo, versículo 17, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y el servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Pablo dice, no me importa si me voy a desgastar por completo para que su fe sea robusta y completa. Y ese es el deseo que todo llamado al ministerio, si usted tiene el deseo de enseñar, de predicar, y no me estoy hablando del púlpito, estoy hablando de enseñar niños, de enseñar a sus hijos, de enseñar a su familia, de predicar, de enseñar a otros. Si usted tiene ese deseo, usted tiene que ver el ejemplo de Pablo cuando dice, quiero ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe. Me voy a desgastar por completo para presentarlo a usted perfecto en Cristo. Y no me importa el precio que tenga que pagar. Ese es el estándar de aquellos que quieren servir en el ministerio de la iglesia de Dios, no menos. No es que yo coordino en mi horario qué tiempo le voy a dar a Dios para servir. Es que desde el momento que yo acepto el llamado de Dios a mi vida, me olvido de que tengo vida porque ahora yo vivo para Dios. Mi tiempo, mis recursos, mi espacio, mi casa, mi dinero le pertenece exclusiva y absolutamente a Dios. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ese es el deseo que Pablo tenía para la iglesia en Filipo. Quiero terminar con una frase del pastor puritano John Owen cuando dijo, el cristiano que ha sido verdaderamente regenerado no se contenta con una vida de obediencia superficial, sino que busca una obediencia profunda que fluya de un corazón transformado. La santidad no es una mera acción externa, sino una manifestación del gozo interior en la obediencia de Dios. En medio de nuestras luchas y debilidades, la verdadera santificación se manifiesta en el deseo constante de agradar a Dios. Voy a repetir eso porque es muy importante. En medio de nuestras luchas y debilidades, la verdadera santificación se manifiesta en el deseo constante de agradar a Dios a pesar de las dificultades. Y concluye diciendo, el gozo del cristiano radica en la fidelidad a su llamado y en el poder de la gracia que opera en su vida, transformando sus acciones y su carácter para reflejar la imagen de Cristo. Para reflejar la imagen de Cristo. El proceso o el propósito de la santificación es única y exclusivamente reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos que esta palabra, Señor, haga mella en nuestros corazones y que seamos confrontados, desafiados y asistidos por el poder de tu Espíritu para poder obedecer tu palabra, para poder obedecer tu Escritura y para poder